Aspalditik nenbilen ni Bermiora etortzeko gogo itzelekin. Herri honetan mitina egitea beti da jaia egitea bezalakoa. Eta kriston energia jasotzen dugu zuengandik ona etortzen garen guztiok. Guk zuek animatu beharrean alderantziz da. Zuen irrintziekin, zuen txalo zaparrada beroekin, eta zuen indarrarekin, hemendik ateratzen gara indartzu eta sendo como motos ateratzen gara beti. Baina aurten, benetan, onaino etortzeko gogo handiekin nenbilen aritzi, eta alderiko zinegotzi guztiei besarkada bero eta estua emateko. Politikaren gauzak olakoak dira, ez zara alkatetzara heldu, baina argi uki, herriak alkate nahi zintuen, aritz, herria maite zaitu, nahi zaitu, eta alderdia bebai, Bermio maite zaitu eta alderdiak bebai, biba zuek. Lau urte barru ikusiko dugu zelan bukatzen dan asuntua. Beitartean guk herritik ibili algara lasai eta harro, con la cabeza alta. Pazientzia pizkat eta lortuko dugu berriz. Ziur egon. En politika es muy importante saber estar donde nos toca en cada momento. Lo habéis vivido aquí ahora. A veces es injusto, legal, pero injusto. Y nosotros, no tengo ninguna duda que nosotras, vosotras y vosotros en Bermeo vais a saber estar en vuestro sitio. ¿Y cuál es nuestro sitio? Nuestro sitio es estar con la gente, estar con el pueblo. Ahora toca oposición, pero con el pueblo, sin olvidarnos de eso. Siempre con el pueblo y para el pueblo. Y de eso va también el 23J. ¿De dónde tenemos que estar y con quién tenemos que estar? En Madrid. Está claro que tenemos que estar en Madrid, sin duda. Como hemos hecho siempre desde hace ciento y pico años, pero muy intensamente los últimos 45 o 46 años. ¿Por qué? Porque en Madrid, por desgracia, aún se deciden muchas cosas que nos afectan en Euskadi. Por lo tanto, hay que estar en Madrid. Segundo, ¿y en Madrid con quién tenemos que estar? Esta es una pregunta que parece que ha cogido mucha miga en esta campaña, ¿no? En esta ocasión, porque se está metiendo a todo el mundo de manera obligatoria en uno u otro bloque, con Sánchez o con Feijóo, con el uno o con el otro, a las órdenes del uno o a las órdenes del otro, a rebufo del uno o a rebufo del otro, metiéndote aquí que sois de Estropadak, metiéndote en la calle de una u otra embarcación y siguiendo su estela. Y quieren que sea obligatorio, y quieren que lo aceptemos sin rechistar. Pues no, nosotras y nosotros nos rebelamos, nosotras y nosotros estamos en un bloque, claro que sí, ahora que estamos en el tour más euskaldun de la historia, usando terminología ciclista, estamos en un bloque, a bloque, claro que sí, estamos en el bloque vasco y a bloque con Euskadi, como siempre ha estado con el PNV, a bloque con Euskadi, solo con Euskadi. Ese es nuestro bloque. No hay más bloques para nosotros. No hay más bloques. A bloque, máquina gustille Euskadigas. Suen lema era Villiz. Nuestra lealtad y nuestra misión es Euskadi. Y Euskadi, y un concepto al que va indisolublemente unido Euskadi, que es la libertad. La libertad que da la democracia. Ese es nuestro bloque. Euskadi, democracia y libertad. Sobre esos tres pilares hablaremos de todo. Sin esos, de nada. Gu euskalduna gara. Euskalduna gara. Abertzalea gara. Eta demokrata gara. Abertzaletasuna eta demokrazia. Gai horietan bietan inork ezin digu leziorik eman, batzuk estriborrera eraman nahi gaituzten arren. Horietako batzuk ausartu dira, eta lotsagarria da, gainera Peperekin eta Boxekin nahazteko bideo bat egitera. Barka ezina, lotsagarria. Politikan ez, dana ez du balio.
baina argi dago, enbarazu egiten diegula. Min ematen die Madrilen egiten dugun lanak. Hortik dator beren umekeria hori gu beti estriborrera baztertuz, beti eskuinean kokatzeko asmo horrekin, argi eta garbi erakutsi aldugu guk, gu garela politika aurrerakoienak praktikan jarri dituenak, benetako politika progresistak, eta ez bakarrik Euskadin, estatu osoan baizik, erreferente gara Europan. Baina hori ezin dute onartu, zergatik ezerezean geratzen zaielako eskerren eta eskuinen artean darabilten joko hori, bloke txarra edo bloke ona ezberdinduz. Ba ez, ez eskerrera, ez eskuina, ez estribor, ez babor, gu iparra, iparra, eta gure iparra da Euskadi, iparra bakarra, iparra, hori da importantea, ez estribor, ez babor. Lo estamos viendo todos los días y a todas horas en la campaña. Nos quieren retratar y encajonar en el bloque de las derechas. Cuando podemos demostrar que el PNV es el partido que más políticas progresistas de las de verdad, de las que se hacen realidad, ha llevado a la práctica, no solo en Euskadi, sino en todo el Estado. Pasa por ser el gobierno más progresista de la historia de España y han estado copiando las políticas públicas vascas, las políticas del PNV. Pero nos quieren encajonar en la derecha. Andan tarde, porque los que, en esto de izquierdas o derechas, babor o estribor, los de aquí, los de toda esta comarca que andáis bastante en la mar, sabéis que si siempre remas o diriges la embarcación para un mismo lado, y solo por ese lado, da igual que sea estribor o babor, lo único que vas a conseguir es dar vueltas sobre el eje y no avanzar. Nosotras y nosotros sabemos dónde está estribor, sabemos dónde está babor, pero sobre todo sabemos dónde está el norte, dónde está la meta. El norte, la meta es Euskadi, es la libertad de Euskadi, es la libertad de Euskadi. Hori, hori uketa. Nuestra boga, habéis visto, acompasando las paladas a babor y a estribor con equilibrio, va hacia el norte, metiendo bien el remo, sabiendo coger las olas buenas y haciendo frente a las que vienen de costado o por la proa. Porque el día 23 pueden pasar todas esas cosas, que podamos coger la ola buena y que aprovechemos para avanzar como país, gracias a nuestra posición en Madrid. Y si eso sucede, no dudéis que vamos a aprovechar la ola buena, no dudéis que vamos a surfearla, que vamos a llevar la palada para salir de ahí reforzado. Pero también, si las famosas encuestas españolas se cumplen, puede que tengamos mala mar, que haya mar rizada, galerna, olas de cara, de costado, de proa. Y si esto pasa, si esto pasa, tenemos que tener una embarcación y una tripulación fuerte, experimentada, que sepa sortear la marejada. Aquí en Bermeo sabéis mucho de esto. Y también sabe mucho de esto, aunque es de interior, el patrón del Grupo Vasco, Aitor. Aitor sabe bien dónde está estribor, sabe bien dónde está babor, pero Aitor sobre todo sabe bien dónde está el norte y dónde tenemos la meta. Lleva liderando muchos años una buena tripulación, una cuadrilla fuerte que ha sabido navegar en todo tipo de aguas, incluso en las mansas del Manzanares. Aitorrek badaki irabasteko, bandera irabasteko zer egin behar dan. Bandera hori ikurriña da, gure ikurra bakarra. Por cierto, joan den ostiralean gu bakarrik ospatu genuen ikurriñaren urteurrenak, gu bakarrik. Batzuen abertxaletasuna nondik nora doan argi erakusten du horrek. Argi eta garbi geratzen da nork sinesten du ikurriña gurea bezala eta bakarri. Gure ikurra bakarra. Eta horrezegatik, bandera irabazi behar dugu guk, Eusko Alderdi Jeltzalekoek. Uztailaren 23an estropada nagusia izango dugu. Horretarako, Euskadiko traineruak arraun onak behar ditu.
traineru sendoa behar dugu. Boto asko eta asko behar ditugu gure ordezkariei babesona eta sendoa emateko. Eta hori eskatzera natorkizue, os he venido a pedir eso. Sé que los bermeanos y sobre todo las bermeanas sois gente generosa, que os mojáis, que siempre habéis estado con el partido, con Euskadi. Os vengo a pedir un último esfuerzo, una champa final. Necesitamos votos, necesitamos todos los votos para ganar la bandera, para coger la ola buena, para llevar los intereses de Euskadi a Madrid, a buen puerto. No nos podemos quedar en dique seco. Tenemos que avanzar, hay que bogar, hay que llevar a Euskadi en volandas hacia la meta. Máquina Gustille, avante Máquina Gustille. Voto Gustiak, Eusko Alderdi Jeltzaleari. Gora Euskadi askatuta.